Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en sintonía nuevamente con nosotros. Es un placer saludarlos y, como siempre, estar aquí dándoles la bienvenida, así como nosotros es un placer estar. A ver, estamos en vivo, Jessy, ya. En vivo y en directo. Y por Aranava. ¿Estamos en vivo y en directo ya? Ah, ok. Entonces comenzamos ahora sí. Pase la voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Gracias por estar en sintonía con En Exclusiva Magazine Show. Mi nombre es Carla López y mi compañero Jessy Hernández. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la revista más exclusiva de la radio online. Un placer tenerlos nuevamente. La semana pasada estrenamos el programa y nos fue de maravilla. Gracias a todos ustedes. Gracias por el apoyo, por sus buenos comentarios. Los queremos mucho. Claro que sí. Y bueno, como ustedes ya saben, este programa va a tener un poquito de todo, un poquito de noticias, temas de actualidad, espectáculos, de entretenimientos, salud. De salud también, de Jessy. Sexo. De sexo. Vamos a tener un poquito de todo. Así que lo invitamos a que no se despegue, que pase la voz y que nos ayude a compartir este programa, porque queremos que sea parte de ustedes, ya que lo estamos haciendo con muchísimo cariño, Jessy. Claro, y tenemos grandes colaboradores, por mencionar algunos. Tenemos al doctor César Lozano, que nos va a estar acompañando con sus temas motivacionales, ¿no? Muy, muy interesante todo lo que tenemos preparado para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Claro que sí. Así que pase la voz, like and share. ¿Y qué te parece si comenzamos con lo más relevante de esta semana, Jessy? Vamos adelante. Adelante. Y pues vamos a iniciar con datos recientes del coronavirus, que yo pienso que es el pan de día de todos. Lamentablemente tenemos que aprender a vivir sobrellevando la situación y es muy importante estar informados, ¿no crees? Claro que sí, Jessy, como ya lo mencionaste, no podemos dejar de hablar de esto que nos afecta a nivel mundial, no solamente en este país. Así que, ¿qué te parece, Jessy, si nos arrancamos para ponernos al día de cómo estamos hasta ahora? Claro que sí, vamos con las cifras recientes. En Estados Unidos, el coronavirus hasta ahora tiene al menos 1,558,661 casos de coronavirus y 91,938 muertes relacionadas. Esto según la Universidad de Johns Hopkins. El total incluye casos en 50 de los estados, el Distrito de Columbia y otros territorios de los Estados Unidos, así como casos repatriados. El estado de Nueva York, fíjate que sigue siendo el más afectado con 352,845 casos y 28,558 muertes. Es decir, 147 muertes por cada 100,000 residentes. Esto es bastante. La tasa más alta en todo el país. Le sigue New Jersey, Illinois y el estado de Massachusetts en ese orden. También fíjate que Rusia reportó precisamente el día de ayer 8,764 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total del país a 308,705, según la sede de la respuesta de coronavirus de Rusia. También registró 135 muertes en el último día de ayer, el mayor aumento diario hasta ahora. La cifra nacional de muertos asciende a 2,972. Y también en México, fíjate que el país llegó precisamente el día de ayer a los 5,666 decesos, con 54,346 casos confirmados de COVID-19 al ser notificados durante la jornada, 334 fallecidos y 2,713 contagios, informaron las autoridades de salud de México. ¿Qué te parece? Fíjate, Jessy, que eso que comentas es algo que de verdad todos los días no podemos dejar de ver las noticias y estar viendo las cifras, pero el día de hoy estaba viendo en las noticias también precisamente que en algunos estados están aumentando o están hablando acerca de cifras que no son totalmente ciertas. Uh-huh. Entonces, no sé, de verdad me parece algo sorprendente y esperemos que esto ya termine, porque creo que aquí en Illinois por lo menos ni siquiera hemos llegado a la punta del iceberg. Sí, tenemos que estar muy atentos y más que nada seguir las regulares, las ordenanzas de cada ciudad. En muchos estados yo sé que ya quieren abrir, ya quieren reanudar los estados con las escuelas, los gimnasios, las tiendas, pero es muy importante mantenernos quizás todavía resguardados por un tiempo más,
porque se han visto casos en los cuales el contagio ha aumentado al doble. Entonces, yo sé que todos queremos salir, pero también tenemos que ser conscientes de que quizás tenemos que esperarnos un poco más. Hablando de ser conscientes, nosotros que nos encontramos en el estado de Illinois, el estado que está vecino es uh-huh. Wisconsin, que Wisconsin ya abrió sus puertas, por ejemplo, en restaurantes, en bares. Entonces, sí. Muchas de las personas que viven aquí en Illinois se estaban brincando a Wisconsin, precisamente porque pues aquí todavía se encuentra cerrado todo, cosa que el gobernador estaba preocupado porque pues ahora sí, como dicen, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces, es algo preocupante, ¿no crees? Sí, definitivamente, por el hecho de que si acá estamos tomando todas las medidas para mantenernos aislados, y que vayas a cruzar la frontera y que te infectes allá y que regreses con el virus y se lo contagies a toda tu familia, pues es muy triste, ¿no? Especialmente para todas esas personas que han seguido todas estas reglas que ha impuesto el Estado. Pero fíjate que también en las fronteras siguen cerradas. Eso es otra de las cosas que nos preocupa, porque muchas personas siempre van y vienen, y uh-huh. las fronteras, creo que hasta ahora, no sé si van a abrir pronto, pero pues es una incertidumbre que nos mantiene todos los días preguntándonos cuándo van a abrir las fronteras. Así es, y yo tengo una información para compartir con todos ustedes, ya que el gobierno de México anunció un acuerdo con Estados Unidos para extender a 30 días más las restricciones a los viajes terrestres no esenciales en su frontera común para combatir la propagación del coronavirus en ambos países. La extensión de las medidas de tránsito terrestre no esencial se tomaron tras revisar, fíjate, el desarrollo de la propagación del COVID-19 en México y en Estados Unidos. Esto informó este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter. O sea, que todas las personas que quieran, que están pensando quizás ir de paseo o de negocio, aún siguen cerradas las fronteras, por lo menos por otros 30 días. Esto es información que salió a la luz el día de ayer, así que estamos aquí a 20. A 20, exactamente. 20 de mayo. Hasta el 20 de junio, quizás. Que te voy a decir, Jessy, que también una de las cosas que estaban comentando es que es algo peligroso el reabrir las fronteras. Muchas personas han uh-huh. pensado que esto tiene que ver con política, que tiene que ver sí. como que, ay, no nos quieren dejar entrar, o este es un pretexto más para detenernos, para no venir a este país. Pero realmente, sobre todo en lo que es Baja California, uh-huh. estaban diciendo que en San Diego, California, precisamente, había una ola de contagios por personas que cruzaban la frontera sí. diariamente, que tienen la doble nacionalidad o que residen en México y se brincan diariamente la frontera para trabajar o simple y sencillamente para venir. Entonces dice que esas personas que están en México, porque en México no tienen tanto control como lo estamos teniendo aquí o en otros Exacto. países, que sí lo ven como algo peligroso. Entonces yo creo hasta cierto punto que sí tiene un poco de sentido el que cierren las fronteras. ¿Qué piensas tú? Y fíjate que aparte es increíble el número de personas que aún no cree. Uh-huh. No cree. Yo estaba hablando precisamente el día de ayer con una amiga por teléfono. Ella se llama... Ah, no voy a decir su nombre. Cuéntanos. No, sí, pues se llama... Empieza con la G. No, okay. No, y me estaba diciendo que su hermana y toda su familia se contagió del COVID-19. Y lo que pasa es de que esta chica no creía y no se protegía y andaba como Juan por su casa, por todos lados. ¿Y qué pasó? Le dio a ella, le dio a su esposo, le dio al hijo, y todos están ahorita pues en tratamiento para tratar de salir de ese virus. Y no solamente tu amiga, Jessy, déjame decirte que hay personas, de hecho, personas del espectáculo, de los medios de comunicación, que tampoco no creen y que ellos piensan que es una estrategia del gobierno, que es una estrategia política, y aún como que están pensando que todo esto es un show. Uh-huh. Y en algún momento yo creo que también nosotros nos hemos puesto a pensar si realmente es como nos lo están platicando, pero ya cuando tú empiezas a ver a gente conocida o a familiares que están muriendo desgraciadamente o contagiándose con eso, dices, no, esto sí es en serio. Sí.
Lamentablemente así es, hasta que no lo vemos en una familiar cercano o un amigo cercano, entonces decimos, y aún así, cuando es un amigo, como que todavía dices, no, a lo mejor nada más le está haciendo, se está haciendo el que esté enfermo, ¿no? No creemos aún así, y es muy lamentable toda la gente que está falleciendo a causa del coronavirus, así que hay que darle la importancia que se merece. Claro que sí, es muy importante recalcar que no a todas las personas les afecta de la misma manera, algunas personas ni siquiera presentan síntomas, entonces el hecho de que no presenten síntomas o que a lo mejor te dio una simple gripa o que lo tomaste como una simple tos, no significa que no hayas sido expuesto, que no hayas tenido el COVID-19 y por lo tanto que tú no puedas contagiar a otras personas que a lo mejor sí puede causarles hasta la muerte. Así que como ya lo mencionaste, tenemos que seguir tomando nuestra sana distancia. Sí. Tenemos que seguir tomando precauciones y sobre todo no bajar la guardia, Jessy. No confiarnos porque tenemos que parar esto ya para poder llevar un poquito esa vida normal. Así es, y definitivamente esta pandemia nos ha cambiado en todos los sentidos de la palabra, en la forma en la que se gradúan las personas, en tantas cosas. Y de eso vamos a hablar a continuación. ¿Qué te parece? Claro que sí, ya que lo estás mencionando, ya que estamos hablando de lo que es la pandemia o el COVID-19, fíjate que yo tengo una estadística o tengo unas pequeñas notas acerca de 10 cosas que nos ha cambiado esta pandemia, Jessy. A ver si están algunas de las que yo hago. Yo creo que no solamente tú, las personas que nos están escuchando y los que nos están viendo, yo creo que se van a identificar con alguna de ellas, porque fíjate que una de las principales es que muchas personas han tenido que trabajar a distancia. Ok, sí. Ahora sí que se han tenido que llevar el trabajo a su casa, muchas personas han tenido que trabajar desde su casa y esto es algo que han tenido que modificar porque de verdad no están abiertos algunos lugares y se han tenido que llevar el trabajo a la casa. ¿A ti te ha pasado, Jessy? Claro, la sala de mi casa es la oficina ahí de todos, está la computadora y obviamente si está uno más a gusto, estás a un lado de la televisión, por si quieres ver las noticias, que si te da sed, puedes ir al refrigerador y todo eso. Pero sí, es un poquito a veces irritante, porque cuando empiezas con las videollamadas y tratas de trabajar, a veces no te puedes concentrar por lo mismo. Pero sí, definitivamente nos hemos ido adaptando a la situación y saber que de las 8:30 de la mañana a las 5:30 de la tarde, ahí no sucede nada porque se está trabajando. Exactamente, y muchos expertos de hecho han dado algunas recomendaciones, han hecho algunas recomendaciones o dado algunos tips de, por ejemplo, no porque estés en tu casa vas a tener que estar en pijama todo el día. Esto es para las mujeres, un pequeño tip, porque de repente créanme que les va a empezar a afectar en su autoestima. El que uno, yo sé que es muy cómodo, Jessy, trabajar con pijama, pero imagínate el marido. Y es peligroso. ¿Sabes qué es peligroso? ¿Trabajar con pijama? Sí. ¿Por y qué? Andar con pijama en la casa. Porque, y me sucedió a mí, estuve 2 semanas sin trabajar y yo bien a gusto en pijama. Y cuando regresé al trabajo, la pijama es tu peor enemiga. Enemigo. Porque ya no me quedaba la ropa. Porque la pijama es tan cómoda y amplia que no te das cuenta de que estás subiendo de peso. Eso es, de hecho hay algunos memes que dicen, la pijama, no te confíes de ella, sí. O sea, porque está muy comodita, pero sí recomiendan que por lo menos es una manita de gato, que no sé, a lo mejor no te pongas los zapatos de 7 pisos, sí. Pero por lo menos unos pants ahí comoditos, bueno. Una manita de gato, yo creo que no los le hace caballeros mal. No necesitamos mucho, las damitas sí se arreglan más cuando salen, me imagino ahora que están en casa, pues nomás se harán un chonguito. Claro que sí. Otra de las cosas que ha cambiado esta pandemia también han sido las consultas médicas. Ahora, increíblemente, también se hacen por teléfono o por videollamada. ¿A ti te ha tocado, Jessy? No, pero me estoy imaginando, doctor, diciéndole, a ver, apúntale ahí. No, más abajo. Quiero decirte que personalmente ya me tocó. Sí, no. Yo tenía una cita en el doctor y obviamente me la tuvieron que cancelar porque no era algo de emergencia. Y pues todo lo hice por medio del teléfono.
Toda la consulta fue por medio del teléfono y me imagino que para usted también o alguna de las personas les ha tocado estas consultas médicas por medio de teléfono. Sí, ¿no? Y ya la receta simplemente te la mandan a tu email, ¿no? Exactamente. O a la tienda donde vas a ir a surtirla. Ni más ni menos. Otra de las cosas que yo me imagino que usted que nos está viendo le ha tocado o alguno, y si no, créame que en algún momento le va a tocar, es la compra de alimentos en línea. Oh, wow. Mucha gente, Jessy, de verdad no estaba acostumbrada a esta tecnología y pues se nos hacía más fácil ir a escoger los jitomates, sí, la fruta. Oye. Pues ahora no, Jessy, ahora... A mí me gusta ir a la tiendita de la esquina ahí con el señor, ahí le voy a hacer la compra. Fíjate que eso es muy bueno porque estás apoyando a los locales, a los negocios locales, y es muy bueno que apoyes también el obviamente muchos lugares están cerrando precisamente a falta de clientela, pero la tecnología, Jessy, nos está supliendo, porque ahora todo es por medio de línea. A mí me da flojera comprar así en línea. Yo, sinceramente, no lo he hecho hasta ahora, comprar alimentos, pero también otra de las cosas es ordenar comida a tu restaurante favorito. Ya sabes que todo también ahorita está funcionando solamente así porque está cerrado todo. Sí, pero no sabe igual. ¿No? No sabe igual. Apenas nosotros precisamente el fin de semana pasado ordenamos de un restaurante tailandés que nos gusta mucho. Y sí, la comida riquísima y todo, pero ay, como que extrañas el trato personal, claro, la experiencia de estar rodeado de gente. Pues no, nada más eso, hablando precisamente de estar rodeado con la gente, mantenernos en contacto es otra de las cosas que esta pandemia nos ha enseñado a aprender a tener una nueva forma de relacionarnos con la gente. Sí, yo ya me estoy acostumbrando, al principio llegaba aquí a los estudios y, hola, ¿qué tal? Así, ¿no? Y ya ahorita como que ya me voy, ok, adiós a todos y ya no tengo que ir de mano en mano, de beso, ya no. No, y no solamente eso, hay aplicaciones por las que ahora están celebrando, por ejemplo, cumpleaños, que estamos hablando de Zoom, por ejemplo, que mucha gente lo está utilizando para hacer conferencias, videoconferencias, y sobre todo ahora las fiestas se celebran en línea, Jessy, ya no podemos ir a la casa. ¡Ay, no! Exacto, el uso de mascarillas es otra de las cosas que imagino que tampoco te gusta. No, fíjate, no, obviamente las uso cuando voy al supermercado o cuando voy a poner gasolina o estoy en lugares públicos, sí tengo que usar la máscara, pero de ahí en fuera no me gustaría, especialmente si vas a un lugar, a un restaurante. Ahora que se abran los restaurantes, ¿cómo le vamos a hacer? No, es que el simple hecho para mí de ir a comprar ya sabes, los alimentos o hacer la compra simple y sencillamente, el tener que usar una mascarilla para bajarte a poner gasolina a la tiendita o lo que sea, para mí me resulta muy incómodo, no me acostumbro, pero sé que tengo que hacerlo y de hecho ahora o te la pones o te niegan el servicio. Sí. Entonces es algo que mucha gente no está acostumbrado y que hemos aprendido a adaptar a nuestra vida cotidiana. Sí, en muchos comercios a la entrada te gritan, ¡hey, la máscara! Si no, para afuera. Exactamente. Y otra de las cosas, los viajes en avión. Ah, bueno. Sí. No, bueno, ahorita otra de las cosas que están adaptando las aerolíneas también es que en cuanto el pasajero está a punto de abordar, le dan su mascarilla y su hand sanitizer o su gel antibacterial, porque simple y sencillamente te tienes que mantener obviamente protegido y proteger a los demás pasajeros para no contagiarlos. Sí, pero eso yo pienso que ahí no les va a convenir mucho. Van a tener que hacer los aviones o más, no, pero no los pueden hacer más pequeños porque entonces la gente va a estar más junta. ¿Más pequeños? Ya bueno, no se porque parece. No le van a poder meter la misma cantidad de gente que antes. Si le metían, imagínate, están bajando de, si le metías 200 personas, ahorita le tienes que meter solamente como 60. Sí, han tenido que reducir obviamente el número de pasajeros y pues son pérdidas, así como al igual que el transporte público, que también es otra de las cosas. Ahora te vas cosas. A poder hasta acostar ahí en el avión es con que toda también la comodidad. El transporte público es otra de las cosas que nos ha cambiado para las personas que utilizan el transporte público, saben que, híjole, es de verdad un poquito de dolor de cabeza el tener que subir, estarte cuidando, el no contagiarte, no te sientes al lado de alguien, mantén tu distancia, es muy difícil, esa es otra de las cosas que ha cambiado. Y para terminar, Jessy, obviamente yo sé que para muchas personas el uso del jabón y el agua, que es algo tan práctico y tan común, no era precisamente su fuerte.
han aprendido a lavarse las manos. Sí, y la verdad que sí nos hemos lavado las manos mucho, mucho más que antes en un día. Definitivamente, yo no soy mucho de usar la gel antibacterial. A mí me gusta más ir y lavarme mis manos. Y sí, en ocasiones, pues todos tenemos las manos todas resecas también. Y no solamente eso, hemos aprendido a lavarnos las manos, porque antes era de, ay, ya le pones el agüita, a veces mucha, ni siquiera jabón se ponían, ahorita el jaboncito, eso, ahora te recomiendan 20 segundos por lo menos lavarte las manos, así que lo más esencial hasta el momento, que es lavarse las manos, eso lo estamos incorporando en nuestras vidas con esta pandemia. Definitivamente hemos cambiado nuestro estilo de vida de una forma radical y hay que acostumbrarnos porque eso viene siendo el futuro. Creo que así nos vamos a quedar por unos cuantos años. Claro que sí, y más adelante, hablando del futuro, tengo una pequeña nota acerca de cosas que se van a implementar precisamente a raíz de esta pandemia. Así que no se lo pierda, no le cambie, mejor pase la voz, ayúdanos a compartir este video para que seamos muchísimos más. ¿Y qué te parece, Jessy, si nos vamos a una pequeña pausa musical y regresamos en unos minutos? ¿A quién tenemos? Claro que sí, y tenemos una entrevista preparada para todos ustedes. La banda de Rumba Madre va a estar aquí con nosotros en una entrevista vía videollamada, ¿verdad? Videollamada. También tenemos entrevista con esta niña talentosísima, Isabela Sierra, que muchos de ustedes la van a reconocer. Y también tenemos algo preparado también de Mauricio Ockman, ¿verdad? Claro que sí, una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle, pero antes vamos a ver este video que yo le aseguro que le va a gustar. Ya vamos regresamos a ver este video. ¿Qué se titula? La rumba del coco. Rumba madre. Esa leyenda desde la Rocky Mountains a California y hasta San Diego por Arizona, vamos marcando nuestro compás, bajando hasta Tijuana y a Rosarito. Me compro un coco la mar de rico, viene y me dice usted ilegal. Pero qué me cuenta, señora gente, si yo nunca hice mal a nadie menos a usted. Ay, tenga piedad, que quiero volver a casa por Navidad. Ay, señora gente, tenga piedad, le juro que este coco no es mío, que yo no será. Saque su coco, qué rico, qué loco, y la mano donde la pueda ver. Y aquí mando yo porque el mundo es mío. Saque su coco, qué rico, qué loco, y la mano donde la pueda ver. Y aquí mando yo porque el mundo es mío. Parece mexicano, no puede entrar. Que se corte ese pelo y se vaya a afeitar. Allí sentado, me viene un poli todo empanado y usted está limpio, puede salir. Mire que se lo dije a sus compañeros, que esta semana me había duchado, me había hasta cambiado de calcetín. No se haga el gracioso que se la carga. Tócate los huevos, vuelta a empezar. Ay, tenga piedad. Juro que este coco no es mío, que yo no será. Saque su coco, qué rico, qué loco, y la mano donde la pueda ver. Y aquí mando yo porque el mundo es mío. Saque su coco, qué rico, qué loco, y la mano donde la pueda ver. Y aquí mando yo porque el mundo es mío.
they just shot at them a few times, they would go back. ¿Qué les pareció el video? Está buenísimo, ¿verdad? Tiene ese ritmo que se nos antoja bailar, sobre todo ahorita que usted se encuentra en casa. Y precisamente, ya que estamos en espectáculos, vámonos al otro lado del estudio con mi compañero Jesse Hernández. Vamos a ver qué nos tiene. Adelante. Gracias, Carla. Bueno, iniciamos con los chicos de la banda de Rumba Madre. Ellos son reconocidos por su estilo único al exponer temas reales y actuales y por jugar de una forma respetuosa con los estereotipos que la misma sociedad nos impone. Su música nos lleva por un gran recorrido incorporando fusiones de ritmos en los que destaca la música folclórica colombiana, la música caribeña de Puerto Rico y el flamenco de España. En estos momentos, ellos están promocionando su primer álbum titulado Prisiones y Fugas. Vamos a ver la entrevista. Gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión tenemos a nuestros invitados, que ellos son reconocidos por su estilo único al exponer temas reales y actuales y por jugar de una forma respetuosa con los estereotipos de que la misma sociedad nos impone. Su música nos lleva por un recorrido incorporando fusiones de diferentes tipos de músicas y pues para mí es un placer el presentarles a los chicos de La Rumba Madre. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Placer, muy bien, Jesse, un placer. ¿Cómo se formó la banda? Pues mira, Jesse, nosotros como banda, la banda como tal ya formalizada hace 2 años, en 2018. Pero las raíces vienen de un encuentro de David y yo en diciembre de 2016 con el interés. Nosotros veníamos tocando en diferentes agrupaciones aquí en la ciudad de Nashville, Tennessee. Y teníamos el interés de hacer algo propio, auténtico, muy original, con letras originales, con composiciones originales, con un ritmo pegajoso que le llegara a todo el mundo, que lo hiciera divertir, pero también con letras que le llegaran a la gente, que causaran algo. Y nos pusimos en esta tarea y a los poquitos meses pues entró a formar parte de nosotros Ben, el bajista. Y de ahí ha sido un juego de fusión de nuestras culturas, porque venimos de culturas diferentes y las hemos amalgamado aquí, las hemos fusionado aquí con mucho sabor al estilo de Rumba Madre. ¿Cómo describen su estilo de música? El estilo. Nosotros podríamos decir, nuestra raíz musical es la rumba flamenca. A partir de ahí entramos en ritmos caribes. Pero nos puedes meter, digamos, como entre un Latinx o también Urban. ¿Por qué toman el nombre de Rumba Madre? ¿De dónde sale? Pues de Rumba Madre es un intento de simular fonéticamente, ¿no? Del sonido de cuando uno expresa, digamos, alegría porque algo está muy bien o porque le agrada, pues dice, sobre todo en España, también en bares, digamos, de Latinoamérica, que habla español, decir que algo está de madre, de rumba madre. Digamos, para no ofender a la audiencia, que rima con de rumba madre. ¿Cuáles son los referentes inmediatos de la banda? Pues bueno, parte de nuestra música estaba basada mucho en la influencia de agrupaciones como Manu Chao, Gogol Bordelo, Los Rodríguez, The Gypsy Kings, ¿qué me falta por ahí, David? Los Delincuentes, España, los fabulosos Cadillacs. O sea, es intentar hacer un sonido, digamos, eso es Latinx, ¿no? Que intenta representar a lo que es la comunidad Latinx de hoy en día y que ahora, digamos, las personas que formamos parte de esa comunidad no escuchamos por la gente que es mexicana o de herencia mexicana, no por ello solo escucha mariachi, claro que no. Entonces es como presentar esa nueva manera de entender cómo nos situamos dentro de la comunidad latina. Están promocionando su primer álbum, Prisiones y Fugas, y tuve la oportunidad de escuchar y ver el video de su nuevo sencillo, La Rumba de Coco. Háblanos un poquito de este tema. Bueno, La Rumba del Coco es una canción que intenta hacer una parodia, un acercamiento sarcástico
al proceso de atravesar la frontera entre México y Estados Unidos de una manera que tiene un cierto humor casi absurdo para mostrar también lo absurdo que a veces se vuelve ese proceso, ¿no?, de chequeo en la frontera, en el que, como podrá ver la gente en el vídeo, que lo pueden encontrar en YouTube, ¿no?, de la rumba del coco, nosotros somos arrestados por llevar un pedazo de fruta de un coco. Ese es nuestro delito y nos llevan a la cárcel. ¿De dónde surgió la idea del contrabando de frutas? Pues yo una vez, viniendo de México, tenía un pedazo de coco en un carro y pasé con el pedazo de coco y pues me arrestaron a mí y a un amigo ahí un tiempo y estuvimos esperando a que nos dejaran ir. Y de ahí, de esa ridiculez, nosotros lo amplificamos en nuestra canción para mostrar lo ridículo de las fronteras y de muchas veces de los problemas que hay en las fronteras, que a lo mejor está gente pasando con un montón de material. Digamos que a lo mejor hay trasladando armas, pero si pasas un coco, te arrestan y te meten a la cárcel. Y que muchas veces eso está más conectado con el profiling de las personas realmente con lo que uno está llevando. ¿Quién o cómo eligen los temas que interpretan ustedes? Pues lo hacemos un poco en conjunto. En el disco participamos como autores ambos, Rubén y yo, y junto con Ben después construimos las canciones un poco sin ponernos límites y cada uno va aportando su, digamos, su punto, su carácter o lo que él le surge. E intentamos que dentro de, pues, lanzar un montón de ideas y propuestas, dentro de lo que puede ser quizá caótico, estemos, pues, expandiendo, ¿no?, los límites y llevando a las canciones a lugares que quizá no habíamos imaginado. ¿Hay alguna temática constante en sus canciones? Yo diría que nosotros estamos muy conscientes del lugar en el que estamos en el mundo y en donde vivimos, y sin que haya específicamente un tema concreto que es el que es más recurrente, lo que es recurrente es la realidad en sí. Entonces nosotros tratamos de ver qué es lo que está pasando y de alguna manera archivarlo, ¿no? O sea, también nos vemos un poco como archivadores artísticos. O sea, está ocurriendo algo en la sociedad que hay que llamar la atención, que hay que hablar de ello, pues lo vamos a, ¿no?, como registrar musicalmente, y en cuanto al contenido también de la letra, lo vamos a registrar en una canción. En este nuevo álbum, Prisiones y Fugas, ¿cuál es el mensaje que desean transmitir para todos sus seguidores? En general, el proyecto es ese. O sea, transmitir que hay una serie de prisiones que todos nos encierran, pero tenemos que en conjunto intentar liberarnos, respetarnos y aceptarnos todos como parte de este planeta en el que vivimos. ¿Qué hay en el futuro para Derrumba Madre? Sí, pues por ahora lo que el 8 de este mes, el 8 de mayo, lanzamos nuestro sencillo La Rumba del Coco, y en este momento seguimos promocionando en todas las redes, y ese ha sido parte del trabajo en este momento, del estar trabajando mucho desde casa, haciendo tertulias, moviendo toda la información de nuestro disco que viene el 22 de mayo y actuando en las redes, estar comprometido en las redes. Parte de nuestro trabajo en este momento lo pueden conseguir en YouTube, en Spotify, pueden empezar a descargar ya nuestra música, en iTunes, en Twitter, hasta en TikTok ya nos pueden encontrar. Por ahora vamos preparando como conciertos en casa, y muy a la expectativa de volver a hacer en conciertos en vivo para la gente y empezar un buen tour dentro de no muy largo tiempo, digamos. Me gustaría si alguno de ustedes nos podría mandar un mensaje a nuestros seguidores y lectores de la revista En Exclusiva Magazine de aquí, de Chicago, con respecto al tema del coronavirus y esta pandemia que, pues, nos ha tocado a todos. Pues yo enviaría mucho ánimo, fuerza a todo el mundo, y que todo el mundo tenga cuidado, y que los que puedan, que se queden en casa, que desgraciadamente hay muchas personas que no pueden permitirse el lujo de quedarse en casa, y que bueno, que con un poco de cabeza y entre todos juntos, pues podremos pasarlo, porque ya otros países están en otra situación que les llegó antes. España, ¿no? Yo te puedo decir, como España ahora están saliendo más a la calle, están ya, parece que va poco a poco acabándose. Y entonces, nada, que cada uno, que todos somos responsables de los unos de los otros, así que digamos que nos ayudemos mutuamente entre todos. Todo el cariño a la gente de Exclusiva, pues, que escuchen Rumba Madre.
viene con todo el poder, viene, esta es una banda que te presta, se presta para la rumba, para pasarla bien, para divertirse, para recibir un mensaje y llenarse de él y compartirlo y tener el criterio de moverse por la vida, pero con alegría, con sabor también. Entonces, que nos busquen. Aprovechen este tiempo también para buscar la novedad de música que le está presentando en este momento de Rumba Madre con nuestro nuevo disco Prisiones y Fugas y con nuestro sencillo que acaba de salir, La Rumba del Coco. Tanto el Twitter como el TikTok, como Instagram, como Facebook, en YouTube, pues, poniendo de Rumba Madre también, nos encuentran y no tiene, es imposible no encontrarnos. Bueno, chicos, pues muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Les deseamos el mayor de los éxitos y pues adelante con toda su música y todo ese ánimo que tienen ustedes. Gracias. Muchísimas gracias Gracias, Jesse. a ti y a todos Y vosotros. Un saludos abrazo. de Chicago. Hasta luego. También tuvimos la oportunidad de charlar con Isabela Sierra. Ella es una actriz innata y también es bailarina profesional. Muchos la vimos en su personaje de Sofía Dantes, hija de Teresa Mendoza en La Reina del Sur. Más de 300 niñas hicieron el casting y fue Isabela quien se quedó con el protagónico al lado de Kay del Castillo. Actualmente, ella da vida al personaje de Susana Casas en la serie 100 días para enamorarnos de Telemundo. Vamos a ver la entrevista. Me crié en un mundo, en un ámbito artístico toda mi vida. Y siempre tuve presente que era lo que quería. Y cuando yo veía televisión y yo decía, cuando yo esté grabando, cuando yo sea actriz, porque mira que siempre supe que era lo que quería. Aunque a los 10 años tomé la decisión como tal de ser actriz profesional y me fui a vivir a Bogotá a comenzar a buscar mi sueño. Cuando interpretas un personaje es una vida totalmente diferente, entonces puedes vivir cosas que nunca vas a vivir porque pues no son lo común, ¿no? Entonces con mis personajes es maravilloso eso y la posibilidad de que conocer gente nueva. Eso me gusta muchísimo. Y viajar. ¿Tuviste miedo en algún momento? Teníamos las medidas de seguridad muy buenas. Pero a mí me encanta eso, a mí me encanta la adrenalina, me encanta la acción, me encanta interpretar esas cosas. Entonces yo lo disfrutaba al máximo, el miedo cero. Sí, yo, hay escenas que no me dejaban hacer, pero yo quería hacerlas. Pero pues por mi seguridad no me dejaban, pero yo quería hacerlas. Hablemos un poquito sobre tu experiencia de trabajar con Kate del Castillo. La experiencia que no cambiaría por nada el mundo porque me enriquece como actriz, como persona y me llena de felicidad conocer a una de las actrices que más admiro en el mundo, como lo es Kate del Castillo. Ahora estás en esta serie de esta comedia romántica. ¿Cómo te sientes ahora? Tener la posibilidad de interpretar otras cosas y algo como la comedia que solo ya lo había hecho Embarazada por Obra y Gracia. Me pone muy feliz, era un reto muy grande, aunque no crea muchas personas, porque no es un personaje tan grande como el de Sofía. Fue un reto para mí gigante porque es el poder cambiar y que la gente no me vea como Sofía. Lastimosamente hay muchos jóvenes que quieren ser actores y sus padres lo único que les dicen es esto no te va a dar de comer, eso no te va a dar una estabilidad económica, eso es para la gente que tiene dinero, eso es para la gente que tiene palanca. Nunca, nunca dijeron eso. Cuando yo les dije, siempre me apoyaron y me dijeron como, si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que te va a hacer feliz, nosotros vamos a estar acá para ti, para lo que necesites. Entonces el apoyo que ellos me han dado ha sido el más grande y estoy muy agradecida porque todo lo que soy, lo soy gracias a ellos. Yo soy de una ciudad al sur de Colombia. Y a los 10 años nos fuimos a vivir únicamente a Bogotá porque yo quería ser actriz. O sea, ¿qué padre le hace caso a una niña de 10 años para cumplir sus sueños, moverse a una ciudad tan grande como lo es Bogotá, sin una posibilidad económica muy buena, sin trabajo y solo con una maleta y la estadía ya? He crecido viendo puras novelas mexicanas. Puras novelas mexicanas. Mi mamá ama las novelas mexicanas, entonces siempre he visto novelas mexicanas. Y es que son tantas personas, por lo menos a mí me encanta Angelique Boyer, la adoro. Me encanta su trabajo, me encanta a Sebastián Rulli, William Levy,
y un montón de actores y actrices más. Estemos tranquilos, nos quedamos en casa. Y bueno, antemano agradecerles a las personas que tienen que trabajar en los supermercados, en los hospitales. Gracias, muchísimas gracias por ese trabajo que ustedes hacen. Es uno de los sueños de todo actor, llegar a Hollywood y poder cambiar un poco, dejar una huella, una marca en esta industria y darle paso al mundo latino y al mundo de otras partes. También dar paso a que haya de todo en la televisión y en el cine. Sierra Oficial y en Instagram también, en estas dos redes sociales como Isa Sierra Oficial. ¿Tienes página de Facebook o Twitter? Sí, una página de Facebook que también se llama Isa Sierra. A todos los amigos, lectores y televidentes de En Exclusiva, Dios los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por todo su apoyo, por estar pendiente de mí, por acompañarme. En serio, los quiero un montón y vamos a salir de esto pronto. Me quiero separar. Vamos a darnos un tiempo. Vamos a darnos 100 días. 100 días para ver qué pasa. ¿100 días para qué? Son 100 días. Por ahora. ¿Pero por qué 100 días? Para reflexionar, pensar y ver qué decisión tomamos. Dense uno, si acaso dos. ¿Y qué dice Remedio? ¿Sabes que esto se acabó? ¿Cómo que se acabó, Remedio? ¡Se acabó! ¡Ya se acabó! ¿Cómo que se separó también? No me pueden estar haciendo esto ninguna de las dos. ¿En serio te vas a poner así como los compadres? Sí, me voy a poner como los compadres. Yo no me voy a separar de mi flaco. Okay. Él y yo tenemos un matrimonio fuerte, sólido, estable, ejemplar. Tengo dos mujeres, con Jimena. Vivo aquí en Houston, con la otra vivo en Monterrey. Tengo dos vidas. ¿Cómo que? ¿Te vas a separar de Max? Papá, a ver. ¿Qué te hizo? ¿Chipi? Emiliano, ¿qué estás haciendo aquí? Apúrale. Tanto tiempo. Ya, Emiliano, perdón, estoy. Perdón. Por favor. Las mujeres no van a venir solas. Tienes que cambiar de ambiente. Ay, el flirter, este que. ¿Qué? No, oh my God. No, 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 Gloria. Gloria. Plutarco y su esposa me divorciaron de mi nefasto ex marido. Por cierto, ¿cómo está ella? Plutarco, Martín tuvo un accidente y estoy en emergencias en el hospital. ¿Me puedes contestar, por favor? Primera noche de soltero aquí de mi hermano. ¿Ah, sí? No puede pasar, oh, okay, por favor. Ok, está bien, ya, vente. Plutarco, ¿me puedes contestar, por favor? Si tú atiendes esta llamada, te va a querer controlar la vida. Estoy en una emergencia con Martín. Perdóname, pero es que no puedo hacerle esto. Conmigo vas a poder. Parece que te urgía que nos separáramos. Ah, claro. Para poder irte de parranda. Sí, eso es lo que me urgía, ¿no? Que un día tú te despertaras y decidieras mandar toda la fregada. ¡Vete! ¡Vete! Me molesta que no le hagas caso al contrato que firmamos, al que tú propusiste. ¡Excuse me! Un placer verlo anoche, licenciado. Tanto que soñé que nos besábamos en la corte donde me liberaste de mi marido. Perdóname. No te preocupes, fue mi culpa. Tengo la cabeza en cualquier parte. Mi marido tuvo un accidente y ando como loca. Me digas, el mío también tuvo un accidente terrible. Necesito pensar. Necesito que te vayas de la casa unos días. Licenciada. Hola. Tanto tiempo sin verla. 100 días para enamorarnos. Estreno martes 28 de abril a las 9:08 centro por Telemundo. ¿Qué te parecieron, eh? ¿Qué tal, eh? Buenísimas las entrevistas, de verdad, Jessy. Y esta niña me encantó, de verdad, es lindísima. Es un amor, fíjate, ella tan solo con 14 años, precisamente este 26 de mayo va a cumplir sus 15 años. Y pues, con tanta trayectoria, todos estos proyectos en los que ha trabajado, definitivamente una niña con mucho talento. Claro que sí, aparte el otro grupo también buenísima, la sí. Entrevista, o sea, la música me encantó. Me gusta la fusión que llevan ellos, son de tres nacionalidades, uno es de España, el otro es de Puerto Rico y el otro es de Colombia. Entonces se nota en la fusión que hacen al crear su música, aparte que también es como un tipo burla de lo que está sucediendo en la actualidad, con mucho respeto, como lo mencioné en la entrevista. Claro que sí, pero es como un buen ejemplo de la unión, ¿no? Sí.
De los continentes, aquí no separa absolutamente nada, y eso es algo muy padre, y se pudo notar en esa entrevista que tuviste la oportunidad de hacer, y aparte, pues bueno, también con esta niña que me súper encantó y se expresa de una manera súper profesional. Así es, y queremos mandar un saludito muy especial a la gente que está conectada por medio de la página de En Exclusiva Magazine en Facebook. Un saludito para Vero Hernández, que nos dice felicidades a todos los que trabajan en el programa, y nos pone unos deditos así. Ay, muchísimas gracias. También un saludo muy especial para Mirna Solórzano. Un beso, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Y para todos los que se conectan también desde nuestras plataformas digitales, así como Aranzazú González, también para Carla Galván, para Rolosa Yajis, para Mari Cisneros, hermosa, un saludo, claro. Para Iván Zapata, también Miguel Urquiza, Marco Valladolid, Vero Hernández, Gerardo Huerta, Hernández Casi. Dice saludos, chicos, enhorabuena, Gerardo Huerta, Rebeca Rodríguez, un saludo muy especial, y Hernández Casi. Así es, un saludo para todos ustedes. Bueno. Claro que sí, para mi hermano hasta Minnesota, hermano, te amo, te adoro. Así que bueno, para todos los que están conectando, y ayúdenos a compartir también esta página, le encargamos que nos regale un like and share, porque vamos a estar aquí todos los miércoles a las 7 de la noche. Así es, les recordamos que vayan a nuestra página de Facebook En Exclusiva Magazine, nos regalen un me gusta, o si no también pueden entrar a nuestra página digital www.enexclusivamagazine.com, y para que puedan ver las entrevistas, porque esto que les mostramos ahorita es solamente, obviamente tuvimos que reducirla a unos cuantos minutos, pero toda la información completa está ahí en la página de enexclusivamagazine.com. Y hablando de información, Jessy, hablando En Exclusiva Magazine, bueno, viene un segmento de sexualidad que me parece muy interesante. Y pues bueno, ¿qué viene en este mes de la revista de En Exclusiva Magazine? ¿Qué podemos encontrar? Fíjate, en el mes de mayo vamos a hablar, bueno, ya está en el sitio web, sobre la primera vez sexualmente hablando. De esos temores que tiene tanto el hombre como la mujer al llegar a ese momento que todos hemos esperado en cierta forma, pero que nos tenemos pavor, terror. Nos aterroriza, sí, sobre todo a las mujeres. No, y a los hombres también, porque en cierta forma como que recae la responsabilidad sobre el hombre. Entonces, de ese tema es el que estamos hablando este mes en la revista En Exclusiva, un tema muy fresco y muy actual, que nunca pasa de moda, y que sirve para muchas personas que quizás tienen ciertas preguntas, ¿cómo va a ser mi primera vez? Y fíjate que suena muy interesante por lo que acabas de mencionar. Yo siempre creí que las mujeres éramos las que estábamos muertas del terror. Y ahora lo que tú mencionaste, tienes mucha razón. Entonces, creo que es un tema muy interesante y me imagino que ustedes no se pueden perder este artículo en Exclusiva Magazine. Es que culturalmente se piensa que el hombre debe saber todo, ya tiene que ser el rey de la cama y tener todos los ases bajo la manga, y no es así. También cuando es la primera vez, cuando estamos hablando la primera vez sexualmente hablando, sí es un poco complicado para los caballeros. Y me imagino que, como ya mencionaste, como ustedes recae toda la responsabilidad, para ustedes ha de ser doblemente traumante el nerviosismo y de que no funcione el asunto, y ahí se acabó todo. Y es que en ocasiones eso sucede. Wow. Precisamente por el nerviosismo. Estamos conectados en cierta forma a nuestras emociones. Y si el hombre está muy estresado, hay cosas que no funcionan de repente. Pero bueno, para más información, los invito a que visiten nuestra página en exclusivamagazine.com. Ahí está la nota completa. Claro que sí. Y bueno, no me lo puedo perder yo tampoco, porque suena muy interesante. La primera y recordar vez. Yo estaba temblando, yo me acuerdo. Bueno. Pero bueno, Jessy, aparte de esos temas tan interesantes que nos tienes, fíjate que el día de hoy, 20 de mayo, es el Día Mundial de las Abejas. ¡Ay, las abejas! Estas abejitas que son tan importantes en nuestra vida. Yo sé que para muchas personas es traumante cuando vas a un parque y estás escuchando el zoom, zoom, zoom. Yo sé que a muchos
muchas gentes les aterroriza, pero déjeme le digo que son tan importantes que precisamente el día de hoy, 20 de mayo, para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores y las amenazas en las que se enfrenta su contribución al desarrollo, pues fíjate que la ONU declaró el día de hoy como Día Mundial de las Abejas. Así como no solamente las abejas y otros polinizadores, también como las mariposas, los murciélagos, que yo sé que mucha gente no los quiere, y bueno, también los colibríes, fíjate. Así que bueno, ellos permiten que se reproduzcan muchas plantas, entre ellas numerosos cultivos alimentarios, Jessy, y déjame te digo que son algo súper de verdad importantes las abejas. Y déjame te digo por qué son tan importantes las abejas en la vida del ser humano, ¿eh? ¿Por qué? A ver. Pues fíjate que el tema de las abejas, pues, y su desaparición, sobre todo, las consecuencias y la creación de abejas robots para polinización, es ahora un tema que se está mencionando por todos lados. Y bueno, pues bueno, como dijo Albert Einstein, las abejas son muy importantes para el desarrollo del hombre, ya que sin ellas el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos desaparecerían al no ser polinizadas. Así que bueno, de las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, pues las abejas, ellas solamente se encargan del 70%. Además, polinizan más de 25,000 especies de plantas con flores, y sin estos insectos, de verdad, la actividad agrícola prácticamente desaparecería, lo que dejaría a muchas familias sin una fuente de ingresos, y pues también a nosotros nos dejaría sin comer, a muchos de nosotros. Sí, no me puedo imaginar un mundo sin abejas. Mencionabas las abejas robóticas. Me pregunto si esas también pican a las personas o solamente se dedican a su trabajo de polinizar. Yo no creo que ellas se encarguen de andar picando a la gente, pero nada más para que tú te des una idea, y de veras, y no solamente tú, las personas que están conectadas con nosotros, fíjate que para producir un kilo de miel, ¿sabes que las abejas deben de visitar alrededor de 10 millones de flores? Híjole, esas son muchas flores. Es que aparte dicen que este insecto es el más trabajador de todo el mundo. O sea, imagínate 10 millones de flores solamente para un kilo de miel. Y en la actualidad en muchos lugares no abundan las flores, entonces eso es, todavía lo hace mucho más difícil. Y fíjate que solamente, tengo un dato aquí curioso, solamente 7 de las más de 20,000 especies de abejas producen miel. Solamente 7 de todas esas especies que existen. Eso es muy triste, de verdad, porque si se acaban las abejas, se acaba prácticamente parte de este mundo, señores, para que usted haga conciencia. Y una caja de abejas, fíjate, en muchas ocasiones pensamos que son muchas, pero como ya mencionaste, ellas solamente, o sea, tienen que hacer un trabajo tan arduo para poder consumir nosotros un poquito de ese néctar tan especial que es la miel. Y otro de los datos curiosos es que una abeja obrera puede llegar a volar 800 kilómetros en toda su vida y solo produciría media cucharada de miel. Oh, wow. ¿Tú te imaginas volar 800 kilómetros? No dejan de volar literalmente, creo. Toda su vida, o sea, ellas hacen su chambita, o sea, no matter what. Ellas nacieron para trabajar. Exactamente, esto es una abeja obrera, aunque solamente sea para producir media cucharada. Aparte, otra de las cosas, como ya mencionaste, acerca de si las abejas robóticas atacan también, no. La pues invasión de las abejas robóticas. Que las abejas, o sea, las abejas normalitas, no atacan al hombre a menos que tú las molestes. Sí. Si tú puedes estar ahí cerca de ellas y mientras tú no las ataques, mientras tú no las molestes, ellas van a hacer su trabajo y ni te van a hacer en cuenta. O sea, ¿será por el hecho de que pensamos de que nos van a picar por estar ahí cerca de nosotros? Y nos incomoda también el zumbeo, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a decir, cuando yo estaba chiquita, te voy a compartir esto rapidísimo. Fíjate que un amigo de mi papá, él tenía abejas en su casa, en su jardín. Y sabes que íbamos y yo, literal, íbamos y sacábamos la colmena para poder recaudar esa miel. Me regalaba pedacitos de colmena, o sea, ahí me lo comía en vivo y siempre nos daba un bote de miel. Y de verdad las abejas no te picaban. O sea, decía, ¿cómo puede ser posible? Ni te pelan. Mientras tú no las molestes, ellas ni te hacen eso. Bien compartido. ¿Sabes qué? Así que, pero es muy importante, de verdad, si usted ve una abeja, no la mate, no la moleste, no le va a hacer absolutamente nada. Y recuerde, si Albert Einstein lo dijo, es porque es algo muy en serio. No mate a las abejas, al contrario, ayúdenos, por favor,
a que ellas sigan polinizando en el mundo. Así es, así que la próxima vez que tenga en mente quizá cultivar su jardín, agréguele algunas flores. Y fíjate que las margaritas son un excelente alimento para las abejas, ya que se reproducen todo el año. Todo el año hay margaritas, así que hay que plantar las margaritas. Claro que sí, ayude y para que podamos seguir conservando nuestras abejitas y que podamos seguir consumiendo nuestros alimentos, ya que ellas forman parte de esos alimentos. Así es. Oye, en otro tema, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Te digo algo, Jessy, antes de esta pandemia, la verdad ya tenía un poquito de tiempo que no me iba al cine y ahora estoy emocionada, Jessy. Yo soy de los que nos íbamos cada fin de semana, casi cada vez que había un estreno, y me gusta mucho ir al cine. Pues, ¿qué te parece si ahora te digo que precisamente por esta pandemia, también hasta la forma en que vas a ver tus películas favoritas o tus estrenos van a cambiar? A ver, ¿cómo? A ver, platícame. ¿Qué te parecería si yo te dijera que desde tu carro, ahí simplemente llegas y te ponen la película? Ok, sí. Pues, ¿qué crees? ¿Un autocinema? Precisamente han regresado los autocinemas porque con esta pandemia pues nos hemos tenido que adaptar, como ya lo hemos mencionado muchas veces, hemos tenido que adaptarnos a diferentes estilos de vida y uno de ellos precisamente es el autocine. El autocine, o también denominado autocinema o cine drive-in o cine car, es una forma de cine, pues obviamente que consiste en una gran pantalla al aire libre, un proyector de cine, qué tal un bar con una cafetería o una gran área de estacionamiento para automóviles. Y la pantalla puede ser tan simple como un muro pintado de blanco o tan compleja también como una estructura de acero de pues un complicado acabado. Pero esto permite ver las películas desde la privacidad y la comodidad de tu automóvil. Y algunos dueños de autocines, fíjate que ya añadieron también zonas de juego, pues para los niños, entre, pues obviamente también las primeras filas, VIP. ¡Órale! ¿Qué crees? Fíjate. Y también incluso fueron algunos añadiendo carreteras en miniatura y carruseles y campos de mini golf. O sea, va a ser todo un espectáculo poder ir al cine. Pero todo esto basado en el distanciamiento social, ¿verdad? Que tienes que estar a cierta distancia, ¿cómo se va a estar llevando a cabo? Precisamente, ahorita que lo mencionas, aquí cerca de Chicago, está a una hora de aquí de la ciudad de Chicago, abrieron un autocinema. Ajá. Pero ellos tenían capacidad de 700 carros, este lugar es grande, y solamente dejaron entrar 350. Precisamente abrió hace como 2 semanas. Tú sabes que los autocinemas en los años, no sé, en los años 60, estuvieron muy de moda y obviamente era algo muy bonito, era algo muy romántico y trataron de reabrir nuevamente estos lugares, pero como que no tuvo éxito, no. La verdad. Pero con esta pandemia, pues, como ya lo mencionamos, nos hemos tenido que adaptar a diferentes formas y esta es una de ellas. Es que muchas de las veces la gente lo veía como algo aburrido. O sea, ay, ¿cómo te vas a ir a encerrar ahí el carro, no? Y luego tienes que poner la bocina en la ventana. Pero ahorita ya puedes, creo que por medio de tu radio. Sí, todo es digital. Todo es digital y ya puedes escucharlo así bien fuerte. La música y todo, ¿no? Y esto solamente es una probadita, Jessy, ¿eh? Porque déjame te digo que en Alemania, por mencionarte alguno de los países, ahora no solamente son los cines y las películas, ahora son los conciertos. Ah, ¿en carro? Sí, en carro. Y lo están tratando ahora para incorporarlo en este país y en México. Ay, no. Pero ahora por todo en carro, ¿la contaminación va a subir? Pues va a subir pues hasta cierto punto, pero pues como ya lo mencionamos, obviamente ya sabes, si del cielo te caen limones, hay que hacer harta limonada. Y bueno, eso es solamente uno de los pequeños detalles que hemos tenido que cambiar o incorporar a nuestra vida gracias a esta pandemia. Ay no, ¿a dónde vamos a llegar? Yo sé, pero pues bueno, nos tenemos que adaptar. Así es. A continuación vamos a hablar un poquito sobre una entrevista que tuviste, de una serie
R de Mauricio Ockman, ¿verdad? Claro que sí, tuve la oportunidad de platicar con el actor Mauricio Ockman y bueno, les tenemos un adelanto y una pequeña probadita de esta exclusiva que tuvimos con el actor platicándonos acerca de su serie R, que es una serie, bueno, que no se la pueden perder y se va a estrenar en Estados Unidos y Puerto Rico el próximo 28 de mayo por pantalla, así que no se la puede perder y si no tiene pantalla, bájela, es súper facilísimo y créanme que es muchísimo más barato que Netflix. Vamos a ver un poquito de lo que preparamos. Antes vivía como zombie. ¡Ey! Que lleves a imprimir las invitaciones. ¿Podrá? Correteando el dinero. ¿De verdad crees que voy a presentar un reporte así a una empresa transnacional? Como muerto en vida. Lamentablemente, el cáncer está muy extendido. Ya no hay nada que hacer. ¡No! Estoy metido en un pedo del tamaño del mundo. Lucio Peralta, el carnicero. Hubo un error. ¿Qué error? Lo confundimos con Francisco Barón. Él es el que tiene cáncer de páncreas. Usted, Barón, goza de una perfecta salud. Siento que tú y yo tenemos una conexión. Fue el que mató a mi hermano. ¿En qué te metiste, papá? Tremendo asesinato de Lampa. Imágenes del matón de la camisa naranja. Soy el asesino de la camisa naranja. ¡Y me caga ese color! ¿A dónde vas? Yo voy a trabajar. ¿Qué? ¡Pendejo! ¡Tocayo! ¡Magali! Quiero que me digas todo lo que sabes sobre Francisco Barón. Él se llama Francisco Barón y yo me llamo Francisco Barón con el doble R. Oye, buenísima, se ve que están con mucha acción, ¿no? Fíjate que esta serie tiene un poquito de todo, no solamente acción, tiene, entre otras cosas, un poco de drama, bueno, tiene un poquito de todo, así que no se la puede perder. Este próximo 28 de mayo se estrena en pantalla en Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Y cuándo vamos a ver la entrevista? La entrevista, ¿sabes qué? La puedes encontrar en Exclusiva Magazine. Puedes ir a www.enexclusivamagazine y ahí vas a encontrar toda la entrevista de lo que nos dijo Mauricio Ockman, que está buenísima, ¿eh? No te la puedes perder. Ay, sí, hay que ir, hay que ir. Bueno. Claro que sí. Y bueno, hablando precisamente de lo que es todo lo que es farándula y todo, fíjate que también tenemos varios eventos programados en la Ciudad de los Vientos, Chicago, Illinois, que esperamos que se lleven a cabo, Jessy. Y bueno, si todo sale bien, vamos a estar presentes en estos eventos y vamos a cubrir estas notas. Y vamos a empezar, por ejemplo, con la Cemecienta este próximo julio 17 en el Copérnico Center. También vamos a tener la Adictiva junio 27 en el Rosemont Theater. ¿Y qué tal Enrique Iglesias y Ricky Martin el octubre primero, el 1 y el 12 en el Allstate Arena? Marco Antonio Solís, el 15 de agosto en el Allstate Arena. Mi banda favorita, la banda MS, el 25 de septiembre en el Allstate Arena. Pancho Barraza, el 18 de octubre en el Rosemont Theater. También Los Ángeles Azules para septiembre 19. Ramón Ayala, noviembre 1 en el Rosemont Theater. ¿Y qué tal Alejandro Fernández y Cristian Nodal? Julio 15 en el Allstate Arena. Matute, agosto 25 en el Copernicus. Y bueno, para recordar que es Volver a Vivir, Pimpinela, octubre 25 en el Copérnico Center. David Bisbal nos acompaña el 22 de octubre en el Copérnico Center. Y también Amanda Miguel y Diego Verdaguer, noviembre 7 en el Rosemont Theater. No se lo pueden perder, de verdad. Ay, pues esperamos que se lleguen a cumplir estas fechas. Estas solamente son tentativas. Esperamos que pues ahora sí que el coronavirus nos deje que se realicen, ¿no? Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, al dealer de autos Marino y también a Mi Mundo Design and Prints. Un agradecimiento muy especial para ellos dos, ya que gracias a estos dos patrocinadores es que estamos aquí.
Claro que sí, y también para un saludo para todas las personas que están conectados en las páginas de En Exclusiva Magazine y en nuestras páginas de internet, en nuestros social media. De verdad, muchísimas gracias, les mandamos un beso, un abrazo, pase la voz porque vamos a estar aquí cada miércoles. Así es, y no solamente Carla y yo somos los colaboradores de En Exclusiva Magazine, quisiéramos mencionar a algunos de los colaboradores que también van a estar viendo aquí en el programa, quizás más adelante. Claro que sí, por ejemplo, el doctor César Lozano, en estos momentos que estamos viviendo, que necesitamos de verdad levantar el autoestima, algún consejito. Oye. Bueno, el doctor César Lozano es uno de nuestros colaboradores. También contamos con Carlos Emilio Carranza, él es experto en imagen pública y personal branding, potenciador de imagen de las estrellas. Y bueno, también Mari Carmen Santana, ella es periodista y corresponsal de Aranava y En Exclusiva desde la Ciudad de México en Televisa, así que nos va a traer todo lo que acontece a nivel nacional e internacional, de verdad fresquecito. También contamos con el Jabalí, que él va a estar trabajando en las entrevistas del ámbito rockero. Ah, ¿qué tal? También tenemos a Aranzazú González, que ella es colaboradora en segmento de economía y también en criptomoneda. También contamos con Silvia Campos y Samuel Astorga, que nos deleitan con un segmento de poesía en la revista. Oye, eso está muy bien. Y como también necesitamos un poquito de cultura, tenemos a Sofi Fierro Hurtado, que nos enseña la magia de los pueblos indígenas, así como parte de nuestra cultura. Y en salud nos va a acompañar Gerardo Huerta, que nos apoya con los temas de salud, ya que es coordinador de la Fundación Nacional del Riñón en Illinois. Así que como ya lo puede ver, tenemos muchos temas, tenemos notas y tenemos temas relevantes que usted no se puede perder y nosotros lo esperamos cada miércoles a las 7 de la noche aquí en Exclusiva Magazine. Hemos llegado al final del programa, muchas gracias por acompañarnos, yo soy Jessy Hernández. Y mi nombre es Carla López, pase la voz y no se lo pierda, miércoles a las 7 de la noche. Hasta la próxima. Bye, besitos.